Y para terminar de complacer ahí a un suscriptor, ¿verdad? Mi asistente, ¿qué te parece si explicamos ese problemita, pues? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, como decía mi abuelito por allí, pues cayendo el muerto, soltando el llanto, papá. Pero antes queremos informarle a todos los chicos de cuarto grado y de quinto que ya vamos a trabajar con cada uno de sus temáticas, así que esperamos de que cada uno esté pendiente del canal. Ahora, el problema dice así: si una piedra se dejó caer desde cierta altura, como dice que se dejó caer, estamos diciendo de que su velocidad inicial va a ser igual a ¿qué? A cero. Porque se trata de un cuerpo que se deja caer a partir de su reposo. Hay que tener presente eso. Ahora, desde cierta altura y esta adquiere una velocidad de 15 metros por segundo un instante antes de tocar el suelo. Y esa velocidad lo vamos a representar con la letra V, que sería 15 metros por segundo. Determina desde qué altura se lanzó. Bueno, quieren que encontremos lo que es esa altura, que la vamos a representar con la letra H. Esa sería la incógnita. Dicho de otra forma, mi asistente, aquí tenemos lo que son los datos del problema. Ahora, no hay que perder de vista de que la gravedad equivale a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Con esa equivalencia de la gravedad es que nosotros vamos a trabajar, mi asistente. Hay algunos que lo trabajan con 9.81, pero ahí es criterio de cada quien. Ahora, como se trata de un cuerpo que se deja caer a partir de su reposo, esta altura nosotros lo podemos calcular de la siguiente ecuación, que nosotros digamos, altura va a ser igual a 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Hay que tener presente lo que es esta ecuación o la fórmula, como ustedes quieran llamarlo. Pero hay un dato muy interesante, mi asistente, el cual no conocemos el tiempo. Pero ¿qué te parece si ese tiempo lo calculamos a través de la siguiente ecuación? Que nosotros digamos velocidad va a ser igual a gravedad por tiempo. Vamos a ocupar esta ecuación. Ahora, hay que despejar el tiempo, la gravedad está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces decimos nosotros entonces de que velocidad sobre gravedad, ese va a ser igual a ¿qué? Al tiempo. Ahora vamos a sustituir dato, mi asistente, como por ejemplo el tiempo va a ser igual a ¿de cuánto es la velocidad? Aquí lo tenemos, es de 15 metros sobre segundo. Lo vamos a dividir entre la gravedad, que equivale a, ahí lo tenemos, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Luego decimos que el tiempo va a ser igual. ¿Cuánto es 15 entre 9.8? Y eso nos va a dar prácticamente, mi asistente, aproximado, o quiero ver, no, no es aproximado, sino que lo vamos a dejar a la centésima, que sería 1.53. ¿Qué son? Bueno, se simplifican los metros y tenemos aquí segundo y aquí segundo al cuadrado, se simplifica un segundo y me queda segundo. Y este sería el tiempo. Conociendo ya el tiempo, mi asistente, que ahí disculpen chico, que se me fue la piscucha, como decía mi abuelito por ahí, se me movió el plumón, mi asistente. Pero bien, continuemos con el problema, pues decimos que la altura va a ser igual a 1/2 por la gravedad, que ya sabemos que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, ¿de cuánto es? Aquí lo tenemos, de 1.53 ¿qué? Segundo. Bueno, y lo vamos a elevar al cuadrado. Ahora, decimos nosotros entonces, vamos a continuar por aquí, chicos y chicas, ¿qué altura va a ser igual a? ¿Cuánto es 1/2 por 9.8? Y eso nos va a dar prácticamente 4.9 ¿qué? Metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicado por, ¿y cuánto es 1.53, mi asistente, elevado al cuadrado? Y eso nos va a dar prácticamente 2.3409. Bueno, decir segundo al cuadrado es lo mismo decir
segundo por segundo, segundo al cuadrado. Simplificamos los segundos al cuadrado, mi asistente. Entonces decimos que la altura va a ser igual a ¿cuánto? Si nosotros multiplicamos 4.9 por 2.3409, mi asistente. Y eso nos va a dar prácticamente, ¿qué? Vamos a ver. Nos va a dar 11. Punto, y lo vamos a dejar con centésima, 47 ¿qué? Metros. Y prácticamente, chicos y chicas, ese sería que la altura desde que se lanzó, lo que es que esa piedra que se dejó caer. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.